La riqueza y diversidad cultural se pueden saborear. El arte culinario es, sin lugar a dudas, un lenguaje universal que guarda parte fundamental de nuestra identidad. Cartagena, ciudad sede de Ixel, nos recibe hoy en esta franja Cumbre de Sabores, con una de sus matronas de la cocina tradicional y uno de los legados de su gastronomía vernácula, teniendo como escenario la emblemática casa de la Fundación Surtigas. Cartagena respira historia y tradiciones por doquier, y la casa de la Fundación Surtigas no es ajena a ese acervo cultural y patrimonial de la ciudad. En el señorial barrio El Cabrero, en una auténtica y bien conservada mansión de la era republicana, posa de vecina de la Casa Museo Rafael Núñez, cuna de la historia del amor de Doña Soledad Román y el cuatro veces presidente de Colombia, Rafael Núñez, quien también fuera autor de la letra del himno nacional y de la Constitución de 1886, que rigió al país por más de 100 años. En esta amplia y confortable mansión de techos altos y muros robustos, conoceremos algunos secretos de las recetas de los tradicionales fritos costeños, entre los que se encuentra la empanada con huevo, oriunda de Cartagena, nacida en el corralito de piedra en una noche de parranda, como la describía el poeta Daniel Lemaitre, con su encajito de oro. Y si oyera la eterna voz le diría, «Espérate, papá Dios, que tengo aquí una empezada». Los fritos cartageneros hacen parte de nuestra cultura. Los secretos de sus recetas han trascendido de generación en generación. ¿Quién que haya estado en Cartagena no ha disfrutado de una auténtica carimañola o una deliciosa empanada con huevo, mejor conocida por muchos como la arepa de huevo? Pues bien, hoy quiero presentarles a Doña Sonia Mena, toda una maestra en el arte de la cocina de origen. Mi querida Sonia, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Caro? Yo muy bien, contenta de poder compartir hoy contigo esta Cumbre de Sabores en Ixel 2020. Contenta y feliz porque sé que voy a disfrutar lo que hoy vamos a preparar. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, tenemos una variedad de fritos cartageneros, la tradición como tal. Tenemos la empanada de huevo, que para muchos es un proceso porque unos dicen empanadas con huevo, otros dicen arepas con huevo. ¿Pero cómo es? ¿Empanada con huevo, arepa con huevo, empanada de huevo? Bueno, para mí, arepa. Arepa. Porque la arepa es la que lleva el huevo. Empanada es la que se dobla. Ok. Pero según la tradición cartagenera, es empanada con huevo. Empanada con huevo, ok. Empanada y con huevo. Tengo la deliciosa arepita dulce que este año me traje el triunfo. Tengo la empanada de huevo, que tengo 3 años de estar ganando ese premio, la carimañola y la empanada de maíz. Faltó un ingrediente para hacer el pastel completo, el plato completo, que es el buñuelo de frijoles. Que es uno de mis favoritos, pero yo le quiero contar a toda la gente que hoy nos está viendo y está conectada con nosotros que estas delicias que tú nos vas a preparar, además con todo el conocimiento, ¿cuántas veces, cuántos títulos en el Festival del Frito tienes tú, mi querida Sonia? Gracias a mi Dios, 14. 14 títulos, mejor dicho. Y eso que vamos a hacer hoy, aquí estás haciendo, esa es la empanadita de dulce, ¿no? Sí. La que tiene anís. Esta es la señora arepa de dulce. Uy, qué rico, señores, qué maravilla. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes que ya tenemos, que toda la gente se debe estar preguntando cuáles son los ingredientes que necesitamos para esto? Bueno, primero que todo, para la empanada de maíz y la empanada de carne como tal, de huevo, es el maíz. Okay. Maíz criollo, para la arepita dulce, el maíz y el anís. Si no tiene anís, no es arepa dulce. Y para las carimañolas, la empanada y la empanada de huevo, la carne molida. Eso tiene dos secretos, porque te he escuchado a lo largo de todos estos años que llevamos de conocernos y que además los cartageneros tienen la fortuna de tener una matrona como tú.
Además, miren eso. Ella pone las manos en el aceite sin ningún problema. Ella mueve y quita. ¿El secreto está en la masa o está en el picado de la, tanto de la carimañola como de la empanada con huevo? Es una variedad. Es 50-50. Para una buena carimañola debe de haber una buena yuca. Eso por lo... O sea, si la yuca sale más o menos, no funciona la carimañola. Sale, queda amarga. Ah, okay. Sale toda corroñosa, pero si la yuca está harinosa, sale así, crocante, deliciosa. Ay, Dios mío, ya estoy esperando que la voltee para yo probar y que toda la gente que hoy está conectada en esta cumbre de sabores. Estos son los verdaderos sabores de la gastronomía de origen, de la gastronomía cartagenera. El Festival del Frito tiene como 37 años más o menos. Sí. Más o menos le di ahí, 37 sí. años. ¿Y tú tienes participando cuántos, mi querida Sonia? 28. Y Bianca, ¿y tú cómo fue que aprendiste todo esto? ¿Tú de dónde viniste? ¿De dónde llegaste? ¿Tú eres cartagenera? ¿Tú no eres cartagenera? ¿Cómo aprendiste? Soy una chocuana cartagenera. Llegué a mis 17 años a Cartagena y como dice la canción, aquí me quedo. Aquí te enamoraste. Lo que soy y lo que tengo se lo debo a Cartagena. Esto lo aprendí de una cartagenera y con esto he educado a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Parido, una. Criados, como cuatro. ¿Cómo cuatro? En este momento tengo cuatro sobrinos que vinieron del Chocó, los trajeron a estudiar aquí y están en mi casa. ¿Y tú les estás enseñando todo esto a tus sobrinos? ¿Se lo has enseñado, pues, bueno, a tu familia? Félix, que es... Tiene 7 años de estar en mi casa. Félix, gracias a mi Dios, está estudiando matemáticas en la Universidad de Cartagena. Tiene 22 años. Ese es mi compañero. Él es el de las cuentas. Él es el del molino. Él cocina su maíz. Y él muele su maíz, muele su yuca, muele sus frijoles. Ese es mi compañero. María es mi hija, la que está allá afuera que no pudo entrar, es mi sobrina. Y tengo tres vecinas que trabajan conmigo. Tengo una pequeña microempresa de fritos y pasteles. Independientemente de fritos y pasteles, hago otras cosas. ¿Qué más cosas haces, Sonia? Porque yo sé que tú estás supremamente ligada a todo el tema de la gastronomía. He probado los fritos, he probado los pasteles, he probado todas las delicias que tú preparas. Bueno. Este domingo te invito a que me colabores comprándome la gallina guisada en leche de coco, arroz de coco blanco y el plátano en tentación. Dios mío, qué delicia. Y entonces, bueno, entonces cuando tú comenzaste a preparar estos fritos, ¿tú en qué momento caíste en cuenta que podía ser, digamos, una manera de tú salir adelante, de educar a tus hijos, de trabajar? Bueno, cuando yo comencé a hacer fritos, pues mi niña estaba muy pequeña. Y una amiga me dijo, yo trabajaba en una tienda. Y ella me dijo, Sonia, ¿por qué tú no vendes fritos? Yo le dije, ¿yo vendo fritos? Me dijo, cuando le cojas el gusto, no lo vas a soltar. Le dije, no, no me gusta. Y aquí me dijo, estoy. Porque no te gusta. Le dije, te voy a decir la verdad, no es que no me guste, es que no lo sé hacer. Le dije, eso es sencillo. Tú abres la arepa, le echas la carne, le echas el huevo, pero para mí eso era... Súper difícil, como para mí. La señora me enseñó tanto que me llevó a su casa y me dijo, esto es sencillo, tú eres inteligente y esto es pan comido. Y así fue. Y aquí llevo 28 años después. Así que... Después conocí a alguien que me dijo, tus fritos son muy buenos porque no participas. Le dije, no sé cómo entrar a participar. Y me dijo, muy sencillo, tú te presentas en el IPCC y así fue. Y así fue y aquí estoy. Y con esta cantidad de títulos y reconocimientos. Pero de todos los fritos, ¿cuál es el más difícil de preparar? Porque es que todo el mundo dice que la empanada con huevo es súper difícil porque tiene que quedar perfecta, porque tiene que quedar dorada, porque tiene que quedar... No se puede salir... ¿Cuál es la más difícil? Para mí el frito más difícil es el buñuelo. No puede ser. Sí.
Y uno lo ve tan facilito, redondito, tranquilo. Aparentemente, pero ese señor es delicado. El buñuelo hay que ponerlo a remojar, hay que quebrantarlo, hay que sacarle todo esa caspa que tiene, esas conchitas. Y eso es un proceso. Tiene que quedar blanquito para que el buñuelo quede excelente. Y después de eso, hay que molerlo, hay que batirlo. Y saberlo batir, que quede como un ponche. Mejor dicho, con todas estas cosas tan difíciles que me están haciendo, yo lo único que puedo decir es que lo mejor que yo hago es comer. Eso sí, eso me queda perfecto. Pero, mi querida Sonia, yo sé que uno siempre tiene ese frito que prepara de pronto con más amor. Yo sé que te has ganado todos los reconocimientos, la arepita de dulce, la carimañola, la arepa innovadora. Esa arepa con huevo innovadora, ¿cuál ha sido la más chévere que tú has preparado? Porque sé que hay una gran variedad con animales de tierra, con otros de mar, con unos de aquí, con otros de allá, con fruta, con dulce, con todo. Bueno, eso sí ha sido una odisea. Pues bendito sea mi Dios. Yo acostumbro a hablar con las ollas, con mis mujeres. Y yo les dije, cuando en el IPCC nos dijeron, va a haber un concurso dentro del festival, vamos a innovar. Yo les dije a mis muchachas, bueno. Las muchachas son las ollas. Y la compañera. Mis mujeres que me colaboran. Les dije, bueno, vamos a hacer una prueba primero. Vamos a probar. Y ustedes me dicen. Entonces me dijeron, ¿qué quiere hacer? Yo le dije, pues, las carnes de monte son muy sabrosas, ahumadas. Después que uno las enmecha con una lechecita de coco, entona. Entonces hice una preparación. ¿Ese fue el beso de la negra? No. No, el beso de la negra es un secreto tuyo. Vino después, que ese fue el que yo conocí. El beso entonces, de la negra es el secreto de esta mujer. Entonces me dijeron que yo hice una carimañola y le puse de todito. Ah, ok. Porque tenía cerdo, tenía carne, tenía pollo, jamón, chorizo, tenía otras cosas. Pero entonces no avalaba, el frito era muy pequeño para el precio que el IPCC puso para el frito. Entonces les dije, bueno, mujeres, aquí no hay más de otra. Una arepa con huevo, inventemos nombre. Comenzaron a decirme, ninguno me gustaba. Tú eres exigente, Sonia. Sí, un poco, porque toca. Ah, toca, sí. Así que les dije, ¿qué tal el beso de la negra? El beso de la negra, eso es un secreto. Además que el beso de la negra, señoras y señores, quiero decirles que era afrodisíaco, además. Sí. Viste, yo me acuerdo. ¿Qué bueno, tenía ese beso de la negra? El beso de la negra tenía armadillo, ponche, guatinaja, conejo y un contraste de sabores entre la carne fresca con la ahumada. Pero cuando nos quitaron las carnes de monte, la dejé con pechuguita de pollo, con cerdo, carne de res, jamón y chorizo. Con eso está actualmente y el año pasado pues fue el frito más gustado en el festival. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti? Yo voy a empezar a probar. A mí me van a disculpar. Yo no puedo estar aquí sin probar. Por favor, ¿me ayudas? Hombre, por supuesto. Si yo puedo ser tu asistente hoy, claro que sí, ni más faltaba. Con mucho cuidado porque no tengo experiencia en asistencia culinaria. El frito que a mí más me gusta es este. La arepa con huevo. La arepa con huevo es el que más te gusta. Sí. O sea, tú cualquier día de tu vida tú estás preparando y te comes una arepa con huevo tú en tu casa. Los domingos a veces se los preparo a mis sobrinos. Les hago papas rellenas con huevo. Toco. Ahí está el secreto, miren. Miren esto que está pasando en este momento. Eso tiene que quedar perfecto. Aquí no va a quedar perfecto. Siempre queda perfecto. A ver, siempre es muy sencillo, esto es facilísimo. Solito se deja llegar. Listo. Y ahí tienes la arepa. No, ahí la voy a tener. Claro que sí, la voy a probar. ¡Qué rico! No, ¡qué maravilla! Y esto de la gastronomía cartagenera es supremamente extenso. Y los fritos simplemente son una partecita de eso que nos identifica, de esa tradición gastronómica, de ese paladar del cartagenero y que reconoce el visitante cuando viene a vernos. Pero los fritos
Yo creo que son fáciles, son sencillos de disfrutar, de consumir. Uno se los puede llevar puesto cuando sale, cuando va. Y no solamente en el escenario del Festival del Frito. La gente pide los fritos, los disfruta, sobre todo los visitantes. En mi casa yo los vendo pre. ¿Sí? Sí. Para que yo post en mi casa. Sí. Yo los vendo en bandeja, los vendo pre. ¿Qué significa pre? La empanada se hace, pero no se frita totalmente. Se deja prefrita, tú la congelas. Uh-huh. Y nada más en tu casa es calentar el aceite, echarla, darle vuelta y listo. Tienes una empanada fresquecita y así. Las arepas también. ¿Las arepas también? Sí, también se dejan pre y funciona. Y funciona. No, pues a esta mujer todo le funciona, todo le funciona. Qué maravilla. Además quedan doraditas. ¿Cómo sabe uno que ya está? Porque ella avisa. Ella dice, sí. Ella avisa. Sí. Yo no la oigo. ¿Qué dice? Es muy sencillo. Cuando tú echas el huevo, ella sube el globo. Pero a lo que ya va cocinando, ella se va compactando con el huevo. Entonces se endurece y ya ahí está diciendo, estoy lista, hay que voltearse. Estoy lista, hay que voltearse. Está diciendo, escuchen que está diciendo. Perfecto. Hay una que la gente se las come sin picado y otras con picado, pero ¿ese picado tiene algún secreto especial? Bueno, hay muchas formas de preparar la carne molida, pero a mí me gusta prepararla como la aprendí a hacer. El ají dulce es uno de los secretos más importantes que tiene la carne molida. El cebollín, el ajo y la cebolla, esos ingredientes dan un contraste de sabores. Entonces, ¿qué hago yo? Le echo laurel. Me está revelando sus secretos, le atención. Echo mostaza, salsa para carne, ajo al gusto, sal al gusto y lo más importante, el amor. ¿Al gusto de quién? Del que se lo vaya del a comer. Del paladar del que se lo vaya a comer. Imagino, y venga que yo le voy a comprar. A ver, vamos a ver cómo probamos eso. Bueno, muy sencillo. No, aquí todo es para mí. Yo voy a probarlo todo y les voy a contar a ustedes cómo está delicioso. Yo te voy a delicioso. Poner la bandeja y tú vas a escoger lo que te guste. ¿Qué me quieres recomendar? Vamos a ver, mi querida Sonia. Miren, aquí tengo, yo no sé si alcanzan a ver, vamos a ver si lo pongo acá, para que todos alcancen a ver. Bueno, ¿qué dices tú que pruebe primero? La carimañola. La carimañola. Vamos a probar la carimañola, Dios mío, señor. Miren esto. Aquí está la carimañola doradita, sequecita, deliciosa. Crocante. Por estas son las cosas que yo amo en mi trabajo. Está deliciosa. 5 años me gané ese premio. 5 años? Sí. 5 años consecutivos. Tengo que volverla a probar. Deliciosa, la carimañola. Increíble. Increíble, y aquí está, miren. La arepa con huevo. La arepa con huevo, como ustedes la quieran llamar. Empanada. Arepa de huevo, empanada con huevo, como usted quiera. Esto es lo que representa la identidad cultural de Cartagena. Por eso yo quiero aprovechar, Sonia, para agradecerte a ti por esto que hoy nos has regalado, por este espacio tan bonito que hoy nos has permitido, por enseñarnos un poco de lo que tú sabes hacer, pero también recordarles a todos ustedes que hasta el próximo 23 de octubre, de 6 a 7 de la noche, vamos a tener este espacio maravilloso, este encuentro con la cocina de origen en el marco de esta Cumbre de Sabores de Ixel 2020. Si hay algo importante en medio de todo esto, es agradecerles a ustedes su presencia en nombre del Instituto de Patrimonio y Cultura, también agradecer al Ministerio de Cultura de Colombia y a Fontur por permitirnos espacios como este donde podemos engrandecer y exaltar la tradición gastronómica de nuestra ciudad de Cartagena. Mientras yo sigo comiendo, me despido. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, Sonia. A ti.